¿Cómo les va? Buen día para todos ustedes. Buen fin de semana. Hoy, viernes 29 de abril, comenzamos a desarrollar nuestro espacio agropecuario minutos antes de Córdoba Directo, hoy desde el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Comenzamos con esta información. Las inundaciones fueron el golpe de gracia para muchos productores de leche. En un contexto de bajos precios y de aumentos de insumos, muchos de ellos están evaluando abandonar definitivamente una actividad que ya venía fuertemente golpeada por el bajo precio de la leche. El gobierno de Córdoba promueve el consumo de aromáticas en el marco del programa integral por la familia. Dentro del componente Córdoba con ellas, mujeres en la producción, la iniciativa tiene como objetivo principal promover el consumo de especies vegetales como las aromáticas. Semanas atrás estuvimos dialogando con el ingeniero agrónomo Juan Farinati, actual presidente de la firma Monsanto. Le consultamos a propósito del replanteo que hará la firma ante la intervención del gobierno por la resolución 140, en la cual queda invalidada una de las cláusulas establecidas por la firma Monsanto. Esta cláusula se refiere a la fiscalización para detectar la tecnología intacta en soja. Ahora, según la normativa, el sistema deberá contar para su implementación con la previa autorización del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Esta es la palabra de Farinati. Intacta es una tecnología que tiene mucho más, si querés, está posicionada para zonas donde tiene más presión de lepidópteros. Y entonces en la zona norte del país es una tecnología que realmente es extremadamente demandada por productores. En el caso del centro del país estamos avanzando y por encima de lo que teníamos esperado en lo que es adopción de Intacta. La retroalimentación de los productores es sumamente positiva. Yo la semana pasada estuve en campos en Jesús María, ponele, en Villa María, con productores que están usando Intacta y digamos la experiencia es muy positiva. Sí hay productores, como les mencionaba también, que están esperando tecnologías como Extend, que en la zona centro del país la problemática de yuyo colorado y de rama negra es muy importante. Entonces tenés productores que dicen, mira, estoy bien con Intacta, pero quiero Extend, o querría que Extend e Intacta estén juntas. Entonces es un poco lo que está pasando. Yo creo que las dos tecnologías se van a ir acoplando a cada uno de los nichos, pero nuestra visión es que la adopción de Intacta en el centro del país es mayor de lo que esperábamos, más rápida. El tema es que específicamente este año la utilización de semillas certificada, ¿tá?, ha sido muy baja. Es un poco. Es certificada, no es Intacta. No, por eso te digo, el tema es el siguiente: dentro de todo lo que es semilla certificada que se ha vendido, prácticamente 70% es Intacta. ¿Tá? Lo que ha pasado es que la venta total de semilla certificada, debido a la situación que ha tenido el productor, digamos que ha pasado años muy complicados, se ha visto impactada esta última campaña, que es un poco lo que vos mencionás. Nuestra posición es abierta, como ha sido siempre. Nosotros hemos incorporado un montón y aprendido un montón, incorporado un montón de cambios en el modelo. Arrancamos con un modelo que era basado en toneladas. Ahora el productor puede elegir por tonelada, puede elegir por hectárea, tiene beneficios si compra con semilla certificada. Entonces realmente nosotros hemos estado escuchando y aprendiendo mucho y seguimos en ese camino, y creo que todo lo que es diálogo constructivo para poder agarrar y lanzar tecnologías en el país, nosotros estamos más que abiertos, porque nosotros lo que queremos es que haya tecnología para los productores y que se vean beneficiados produciendo más. También desde Monsanto agregaron que el reconocimiento y el respeto de los derechos de propiedad intelectual es clave para mantener la innovación agrícola en toda la industria, para atraer la inversión necesaria y, en última instancia, el apoyo a la introducción continua de nuevas tecnologías como son la soja Intacta RR2 Pro de Monsanto. También le preguntamos a Farinati sobre el proceso de construcción de la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas. En el caso de la planta de Córdoba estamos reevaluando el proyecto debido a la caída del área de maíz de las últimas campañas. El proyecto en sí es un proyecto que estamos reevaluando por un tema de que no tenemos la necesidad, si querés, no tuvimos la necesidad de producir bolsa de maíz por la caída del área. Sí estamos viendo y definiendo cómo vamos a avanzar a futuro con un escenario de maíz que se ve promisorio. La planta de Córdoba hemos tenido un
una interacción ahí con los ambientalistas, que no pudimos avanzar en los tiempos que teníamos esperado. Al mismo tiempo se produjo esta caída del área de maíz, entonces estuvimos revaluando a lo largo de este año. ¿Esta caída? Por eso estuvimos revaluando a lo largo de este año, año y medio, digamos, cómo avanzar, y claramente vamos a tomar definiciones de futuro en función a cómo evoluciona el área de maíz. Y ahora les presentamos las cotizaciones, el cierre del mercado de Rosario en el día de ayer. En el mercado de Rosario los cereales cerraron ayer con estos valores: soja 3.515 pesos, maíz 2.700 pesos, sorgo 2.000 pesos, trigo 2.200 pesos. No se registraron operaciones con girasol. En Jesús María esta semana se registraron los siguientes precios promedio: novillo de 300 a 350 kilogramos, 30 pesos con 80 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 29 pesos con 30 centavos. Vacas buenas, 21 pesos con 55 centavos. Terneros de 100 a 150 kilogramos, 38 pesos con 20 centavos. Terneros de 150 a 200 kilogramos, 35 pesos con 82 centavos. Y el dólar cerró ayer a 14 pesos con 12 centavos para la compra, 14 pesos con 52 centavos para la venta. No se vaya, quédese con nosotros, ya regresamos. Y a continuación les presentamos las actividades del agro para las próximas semanas. Mañana sábado en Morteros tendrá lugar el taller gratuito Mi Árbol para el Planeta, dictado por el ingeniero agrónomo Pablo Rodas. Se desarrollará desde las 15 horas en la explanada del ex ferrocarril y se abordarán temas como siembra de árboles nativos, poda de formación y cuidados. El próximo lunes comenzará en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba el curso extraprogramático Principales Zoonosis de Interés Agropecuario. Se extenderá hasta el 6 de junio. Está destinado a público en general y profesionales, estudiantes de áreas como las ciencias agropecuarias, la medicina veterinaria y las ciencias biológicas. Semana con bastante frío hemos tenido en el centro del país. ¿Qué nos depara los próximos días? El pronóstico agroclimático aquí en nuestro espacio agropecuario. Se espera aumento de la nubosidad sobre la porción central, pero sin precipitaciones. Habría leve ascenso de las temperaturas mínimas. Hacia el final de la semana se espera un ambiente invernal en noches y amaneceres, con muy baja sensación térmica y probabilidades de heladas, pero días soleados con leve ascenso de temperatura. Y esto ha sido todo por hoy. Agradecemos vuestra compañía, les deseamos un muy buen fin de semana y nos estamos reencontrando mañana a partir de las 11:30, como siempre, Campo Directo, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchas gracias.